¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, a este su programa Entorno, programa de correspondiente al 27 de marzo, ya la última semana del mes de marzo. Ahora sí cerramos porque vienen muchas cosas totalmente diferentes. Así es que quédese con nosotros porque ya inicia el periodo la próxima semana. Este fin de semana acaban las clases, inicia el periodo vacacional de Semana Santa. También ya comienza la Semana Santa. Hay que estar ya un poquito más tranquilo. Los que van a salir a la playa o de vacaciones, por favor, revise su vehículo, vaya bien en orden con su familia, recuerde, todos unidos, contándonos, tranquilos ahí, sin tanto percance, por favorcito, para que no haya nada que lamentar. En los días de la Semana Mayor, quienes tengan a bien pues asistir a sus actividades religiosas, pues enhorabuena, que todo salga de la mejor manera, son nuestros más sinceros deseos. Bueno, pues vamos a entrar en materia informativa. Este es el programa Entorno y quédese con nosotros. El ICATVER de Rodríguez Clara organizó la primera exposición veracruzana de capacitación. Esto fue en Isla el domingo pasado. El domingo 25 de abril, el Parque de Ciudad Isla fue escenario de la primera exhibición veracruzana de capacitación 2012, organizada por el ICATVER. Desde muy temprana hora, alumnos e instructores organizaron la exposición en donde participaron los módulos de Isla, Rodríguez Clara y José Azueta. Primeramente se efectuó un acto protocolario para dar paso a las exposiciones de confección industrial de ropa, operación de microcomputadoras, producción industrial de alimentos, mantenimiento de equipos y sistemas de computación, estilismo, bienestar personal y electrónica. En su intervención, el licenciado Roberto Esteban Martínez Díaz, representante de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, dijo que la misión de este organismo es impulsar e impartir la capacitación formal para el trabajo. Como ustedes deben de saber, este evento que hoy estamos realizando en este momento se está realizando en 10 planteles más a lo largo de todo el estado. Desde sus orígenes, el ICATVER ha tenido una misión muy importante. A nombre de la Administración Pública habló el profesor Mario Ramón Montes, regidor tercero del Ayuntamiento de Isla. Introducirse a una vida productiva, a una vida donde resuelven sobre todo problemas en casa, pero también permiten hacer economía vendiendo los productos que ustedes hoy muy amablemente les enseña. Asimismo, el director de la unidad de Juan Rodríguez Clara, doctor José Alfredo Flandes Rodríguez, agradeció la participación a todas las personas que hacen posible la función del ICATVER. La capacitación para el trabajo es uno de los mejores instrumentos para que las personas obtengan mejores ingresos y estén en condiciones de dar una vida mejor a sus familias. A nombre de los instructores, el licenciado Guillermo Carmona dio una amplia explicación de lo que enseña en las clases de informática. Manejamos un programa que se llama PowerPoint, que es para hacer presentaciones. En este caso sirve mucho a la gente para exponer o dar una conferencia, por decirlo así. Manejamos también lo que son Access, que es una base de datos, un administrador de base de datos que nos permite a nosotros poder administrar recursos tales como en un negocio, en una tienda o cualquier cosa, para poder tener un control mejor de cuánto inventario. Finalmente, dijo que en todos los cursos se entrega un reconocimiento oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública y las especialidades constan de 80% de práctica y 20% teórico. Bien, vamos a seguir adelante con el programa y es que ahí en el evento de ICATVER platicamos con el regidor Mario Ramón Montes, nos habló de varias cosas y por supuesto nos dio la opinión de este evento tan importante que fue la primera exposición veracruzana de capacitación. Vamos a escucharlo. Bueno, me parece algo excelente en la cual ICATVER a través de sus capacitadores permitan enseñar a nuestras mujeres y hombres en la actividad productiva, que puedan enseñarles a hacer una actividad que sirva para resolver problemas en casa y que también puedan resolver problemas en la economía familiar. Esta fue la opinión que emitiera el regidor tercero de Isla Veracruz, profesor Mario Ramón Montes,
durante la primera exhibición veracruzana de capacitación 2012 del ICATVER. En relación al cargo que desempeña en la administración pública, dijo que el pasado 22 de marzo, con motivo de la entrada de la primavera, se efectuó un encuentro de declamación entre escuelas primarias en donde predominan algunas lenguas autóctonas. Y que vinieron algunos niños con poesías indígenas, en lengua chinanteca sobre todo. Esto pues enriquece sus costumbres, sus tradiciones a nuestros hermanos chinantecos y que permite que a través de la expresión en la poesía puedan informarnos y decirnos sus sentires nuestros hermanos indígenas. Señaló que en este encuentro participaron alumnos de primarias provenientes de San Juan de Evangelista, Isla, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente y José Azueta. Finalmente, agradeció al supervisor de la zona escolar por ocuparse de fomentar y promover las costumbres y tradiciones de los pueblos nativos. El trabajo del supervisor escolar de zona indígena, quien se preocupó por hacer este tipo de... que no nada más fue el concurso, fue también una exposición artesanal de las actividades que hacen nuestros hermanos indígenas. Bien, sobre el mismo tema de educación, quiero platicarles a todos ustedes que recientemente estuvimos en la ceremonia de titulación de 4 jóvenes que egresaron del CETUC en el campus de Isla Veracruz, del Centro de Estudios Profesionales del Golfo, el CETUC, y quiero presentarles una entrevista que tuve con el director académico de esta prestigiada institución. Vamos a verla, les invito. En el marco de la ceremonia de titulación de 4 jóvenes egresadas de la licenciatura de Pedagogía, habló el maestro Víctor García Contreras, director académico del Centro de Estudios Profesionales del Golfo. Es un acto solemne en donde el alumno viene a exponer un trabajo desarrollado metodológicamente y asesorado por algún docente de nosotros. Especificó los pasos que conforman la ceremonia: bienvenida, presentación, lectura del acta de examen y disertación del tema, para dar paso a una ronda de preguntas y la liberación de los resultados por parte del jurado. Bueno, un jurado se integra básicamente por 3 personas, un presidente, un secretario y un vocal, y tenemos 2 suplentes. En caso de que algún miembro del jurado falte o que tenga alguna cuestión especial, entonces los suplentes entran. El jurado se integra con personal docente de preferencia del área a titular. Comentó que esta vez las recién egresadas mostraron mucha capacidad e ideas innovadoras. Nos dan un buen resultado y nos dejan un buen sabor de boca porque los trabajos que hicieron, tanto teóricos como metodológicos de campo, tienen un fondo específico de un desarrollo pedagógico. Explicó que durante 4 años de la carrera, los alumnos llevan 48 materias. Asimismo, realizan un servicio social y prácticas profesionales. Señaló que la preparación no termina ahí, pues actualmente el Centro de Estudios Profesionales del Golfo ofrece más alternativas. La escuela les ofrece a aquellos que ya egresaron una maestría que está innovada en un proyecto 7, en donde tiene diplomado, especialidad y maestría. Entonces seguimos capacitando a nuestros recursos humanos que egresan para que cuando se van al campo productivo lleguen lo mejor preparados. Por último, invitó a los jóvenes bachilleres a que continúen sus estudios. Dijo que el CETUC es la mejor opción. Manifestó que el proceso de inscripción y formación de grupos se realiza entre los meses de mayo y agosto. Las licenciaturas que ofrece esta universidad son Administración de Empresas, Pedagogía, Derecho, Enfermería y Educación Deportiva, así como Finanzas y Contaduría Pública. Otro de los servicios son el Bachillerato Intensivo, Diplomados y Maestría en Educación.